Amigos, saludos, bienvenidos, hay que decirlo. Con este su anfitrión Jorge Incerni, son las 6 de la mañana. Aquí estamos como de costumbre de lunes a viernes tempranito en este compartir con ustedes. Yo llamo la escuelita de por la mañana, porque yo aprendo todas las mañanas y espero que así ustedes también. De hecho, de hecho, las personas que me encuentro en la calle ahora se refieren hacia el programa como la escuelita. También están aprendiendo y ese es el propósito, ese es el propósito nuestro lograr que todos podamos aprender para vivir y tener una calidad de vida superior a la que se supone que la gente cree que debe tener. No, la de nosotros es distinta. Nosotros vamos a respetar este cuerpo, esta mente, este espíritu para echar hacia adelante. Hoy es lunes, tengo mi panel de salud como de costumbre. Buenos días, doctor Pase, no se preocupe. Tengo mi panel de salud y gracias a los que nos están sintonizando a través de Liberty. Canal 27, claro TV, Canal 26, Tiva TV en el canal 8 y todos los canales que repiten nuestra programación, cubriendo la isla de Puerto Rico completa. A los amigos que tienen los teléfonos inteligentes y tienen Facebook, vayan a Facebook, ponen la, el app de Tiva TV y va a ver la programación de Tiva 24 horas al día, en vivo en su teléfono, no importa dónde usted se encuentre, si usted tiene Facebook, puede estar viendo y escuchando a Tiva TV. Y a todas las personas que nos acompañan en el Internet en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, un saludo bien cariñoso de parte de todos nosotros desde nuestros estudios de TIBA TV en San Juan de Puerto Rico, de Puerto Rico para el mundo, pero comenzamos en Puerto Rico. Para todos ustedes, con mucho cariño. Voy de inmediato a saludar a nuestro panel en la mañana de hoy. Un saludo al doctor Norman González Chacón. Saludo, doctor. Saludos, Jorge, saludos a toda nuestra querida audiencia que día tras día, semana tras semana, están ahí en la escuelita, justamente en la escuelita. Y, y a mí me gusta, a mí me gusta enseñar, a mí me gusta compartir lo que, lo que he recibido de gracia, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque esto ha sido un regalo divino que Dios nos ha dado, de poder entender, de poder... Eh, atesorar esta información y todos los días se hace más grande, todos los días, cada día que pasa, se hace más importante, más crucial para, para toda la población. Y eso, eso es lo que queremos compartir con ustedes, que, que tengan salud. Y hay un texto que voy a mencionar de la Biblia que dice, hijo mío, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como como tu alma prospera y en salud, salud. ¿eh? y en salud. Y eso pues, pues, pues yo creo que ese texto es crítico y es importante para este tiempo. Muchas gracias, doctor, definitivamente lo es, permanentemente. Saludos al doctor Iván Figueroa Otero, saludos, doctor. Buen día, Jorge, buen día, doctor Norman, aquí en otro... Lunes o otro día para animar y llevar fe felicidad, eh, amor, esperanza a la gente de Puerto Rico en términos de la capacidad que tienen ellos de llevar a cabo su función preventiva y terapéutica en cuanto a buscar esas alternativas. Aquí estamos en este día, eh, como ustedes saben, estamos recuperando de la magna actividad de la presentación de nuestro libro y creo que Jorge va a comentar algo más Vamos tarde sobre eso esto. Ahora. Vamos pero de eso. Eh, aquí estamos listos para esta etapa. El espejo está aquí. Hoy pues voy a sacar un espejo muy relacionado al, al libro. Se llama, dice el espejo mágico de la mente hoy. El espejo mágico de tu mente, en el espejo mágico de tu mente, el perdón es el Windex que borra todas las imperfecciones o culpas que obstruyen tu felicidad. El perdón es el Windex que borra todas las imperfecciones o culpas que obstruyen tu felicidad. Si todas las personas pudiesen entender y comprender eso, de hecho, en el libro del doctor, eh, sus vidas cambiarían totalmente, totalmente. El perdón es algo tan y tan poderoso que los que lo hemos podido experimentar sabemos el efecto que tiene en nuestra vida personal, en la salud espiritualmente, en todos los aspectos de nuestra vida, en la relación con nuestros compañeros, compañeras, sus esposos, esposas, hijos, todos, todos. Eh, el mundo como que coge otra perspectiva totalmente distinta. Les recomiendo que adquieran el libro del doctor, que lo fue presentado en el día de ayer, antes de ir a eso. Que, que va a estar Aquí en BioShack, está... esta semana va a estar en Payoshack. Antes de ir a eso, déjeme ir a mi mensajito. A veces luchamos por obtener algo y cuando lo obtenemos no luchamos de la misma forma para conservarlo. Y digo eso porque hay muchas personas que me escriben, que han luchado con el ayuno sustentado, han luchado con esto, han luchado con lo otro para obtener salud. Y una vez obtienen la salud, vuelven a los viejos caminos. Descansar en los laureles, la frase, no descanse sus laureles. Qué ajuste, o sea, eh, si luchaste tanto para tener ese logro y has tenido unos resultados excelentes, lucha con la misma energía para mantenerlo. No te eches para atrás porque entonces vuelves a lo anterior y si lo anterior no te gustaba, pues tú mismo te lo recetaste, nadie te lo recomendó, es decisión propia. Un carro nuevo sin mantenimiento se convierte rápido en un carro viejo deteriorado. Sí. <laughs> Estás a pie, Amigo, Ayer en el Museo de Arte de Puerto Rico se llevó a cabo la presentación el domingo, del nuevo... El domingo. Ayer domingo. el domingo. El domingo. Ayer el domingo, sí. Recuérdate que este se repite, Es correcto. Ayer el domingo. <laughs> Gracias, doctor. Estoy despierto, no estoy dormido. Ayer el domingo en el Museo de Arte de Puerto Rico se llevó a la presentación del más reciente libro. Digo más reciente porque yo sé que no va a detenerse escribiendo. El más reciente libro del doctor Iván Figueroa Otero, tuvimos la, la oportunidad y agradecerle a él que nos dio la oportunidad de participar activamente en la presentación de su libro, de estar allí y compartir con muchísimas personas, que fue una experiencia bien grata porque inclusive voy a mencionar sí. una especie de... Fueron 150 tabuladas. 150. Eh, había más gente la gente sin... Sí. sin. Eh, había una señora, una dama que me escribe continuamente y se refiere a ella como aloja. Y yo pues aloja, y ustedes saben que le pregunto, qué dice aloja esto, aloja lo otro, porque conocí aloja ayer, se me hace a esta dama y me dice, Inceni, usted no sabe quién yo soy, y yo no, yo soy aloja, yo aloja, estás conmigo toda la semana, le envío un saludo bien cariñoso, aloja ha rebajado 70 libras desde que comenzó en el ayuno y continúa fiel y firme en, en el ayuno sustentado, la felicito y fue un placer para conocerla, conocí también a la señora que nos envió la semana pasada la, la foto. Con las papitas salteadas que pusimos en el aire, también estaba allí, tuve la oportunidad de conocerla. Muchas personas que, que ven nuestro programa eh, lo siguen fielmente. Me hablaron muchísimo del programa de los jueves con los abogados. Es un señor que ha comenzado a hacer su testamento a base de lo que hemos estado dando ahí. Y la esposa, de acuerdo, porque quieren a su familia y los, van a hacer los testamentos. O sea, un sinnúmero de experiencias muy gratas. Y la presentación del libro estuvo a cargo del doctor Norman González Chacón y posteriormente pues Iván nos hizo unas reflexiones y un, un recorrido por su libro y lo que significa y cuál fue la intención. Ahora eso que el doctor Norman me diga algo sobre la actividad de ayer. No, no, fue, un, fue un, un rato interesante, agradable. Eh, recibimos un, unos, unos testimonios allí. Increíble. Eh, hay una pareja, fíjate, que se retrató conmigo, pero... Yo, como que pensé que me había retratado con ellos y está. Y entonces, cuando llegué a casa, busqué la foto. Ese es no. el que era gerente de radiología, el del centro médico. El ese muchacho, uno, ese que uno, es una el otro con la esposa. Uh -huh. Tiene un testimonio espectacular. Porque eso lleva muchos años. ¿no? Sí. Desde que yo era residente, ellos están en ese proceso sí. y se recuerdan de mí. Queremos tener los textos de ellos. Eh, yo fui el que con la esposa, ¿verdad? Que son de Atorrey. Uh -huh. Estos son de Atorrey. Pero me envíen un texto para yo tener su número telefónico y demás porque son testimonios que yo quiero yo quiero ya, ya empecé a me tomé la decisión de hacer el libro de los testimonios ¿Eh? doctor ese, eso va a ser eso, eso es ser. importante para su ese sí. ahí está su historia y mm. eso hay que guardarlo y eso es bien importante es bien importante con la con, con los nombres y la firma de la gente verdad que, que participaron en este en este estudio tan grande que hemos hecho y que abarca tantas y tantas miles de personas, miles, que se han beneficiado de esto, que sin de lo contrario estuvieran en una salud deteriorada, se hubieran muerto muchos de ellos ya, y que están vivos. Y ahí tuvimos la oportunidad de ver al radiólogo, que es, es tremendo tipo, a esta familia, a otra señora, bueno, todas todas las que nos dieron testimonio de o sea verdad que el radiólogo era el, el, el paciente de Edwin de sí. nuestro gerente sí 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 era paciente de Edwin sí y entonces y ahora se ve con Norma me sí, parece que sí. sí. con el doctor también el Doctor Figueroa, el paciente suyo, ¿verdad? No, él no está viendo a mi oficina. Él me, él me sigue a través de los programas aquí. Ah, mire qué interesante. Sí. Él se dio cuenta, pero, me conoce, él me vio cuando me, no, pues no, se recordó de contigo, mí. Trabajó parece. conmigo, pero no, estaba no. hablando, doctor, hace 30 años atrás. Sí, pero pues dijo, que, hay, que usted ha experimentado un cambio grandísimo, sí, dijo. Sí. sí, él me sí. ha visto en el programa, el PRI me sí, vio no. en los programas aquí con Doctor Norma. Sí, sí son, son, son experiencias súper interesantes. Mm. Testimonios que uno los escucha y, y uno. Yo, yo los creo porque los estoy, estoy acostumbrado ya a verlo pero cualquiera que lo oye piensa que esto es un libreto montado. ¿Tú sabes? No, 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 esa gente se, se inventaron allí, ah, pero no. no sí, yo no. lo dije, yo lo son dije. Son sinceros de corazón, sí. son están agradecidos de lo más profundo de su alma. Este... Siguen, se mantienen dentro del programa y lo más importante de esto es que convencen a otros. ¿eh? Siguen este trabajo que estamos haciendo de propagar este estilo de vida porque esto es lo que nos va a salvar a nosotros como pueblo en caso de que la situación económica se ponga peor, que se puede poner peor, pueden venir tiempos muy malos que pueden acabarse, por ejemplo, las ayudas federales para salud en algún momento, que, que, que puede la gente tener necesidad de aprender a cuidarse y a curarse en salud, para después no tener que sufrir las condiciones. Uh -huh. Y como pasa en muchos países, mira, yo estuve en lugares, yo estuve en lugares donde para conseguir un médico había que caminar más de 300 kilómetros. Oye, lo que te digo, más de 300 kilómetros. Y ese médico estaba lleno de trabajo, y entonces de distancia le daba un papelito: tome, compre esto y dele esto, porque no podía venir a ver el enfermo. Si se salvaba el enfermo, se moría. Era cuestión de suerte, porque él lo único que podía dar era una receta, escasamente una receta, y que los familiares volvieran sin el médico a la casa desesperados pensando entonces ahí recurrían a chamanes recurrían a curanderos recurrían a muchísimos recursos que los hay algunos son muy acertados y muy buenos otros pues 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 ya tú sabes algunos son más este yo te diría que, que, que cómo se llama esto este espiritualistas que otra cosa ¿eh? Que lo único que quieren es sanar con las manos o, con, la, o con, la, con el pensamiento, pero realmente no producen ningún efecto. Y en esos casos tuvimos, tuvimos la oportunidad de ver todo ese tipo de curaciones, todo ese tipo de situaciones en donde, en donde conseguir ese médico era, era un privilegio. Un sacrificio, un viaje largo a través de montañas, a través de carreteras, caminos, ¿sabes? para llegar a encontrar un médico. Y eso, eso nosotros no lo sabemos valorar aquí. Por ejemplo, que tenemos un médico en cada esquina, que tenemos médicos especialistas por todas partes, que hay un programa único y exclusivo donde le enseñamos a la gente a curarse todas las enfermedades. No, no, muchos no lo aprecian porque no se han visto en la necesidad ni en la situación y circunstancia de estar contra la pared, ¿eh? como hay muchos. Mm. Yo veo todos los días, veo gente en la televisión buscando ayuda, buscando un dinerito para irse a clínicas en los Estados Unidos para, para tratarse el cáncer, para tratarse enfermedades incurables que se llaman incurables, pero que si los hubieran tratado a tiempo, no hubieran llegado a ese extremo, no hubieran tenido que hacerle todas esas operaciones, no hubieran tenido que darle a la quimioterapia, no hubieran tenido que pasar por ninguna de esas experiencias tan desagradables. Algunos con niños en los brazos, niños, niñitos que están con condiciones graves también. O sea, cuando vemos todo eso ¿eh? y oímos los testimonios de la gente que estuvo ayer en la actividad del doctor que fue fue altamente, yo te diría, que exitosa en un, en un aspecto y en otro aspecto, eh, fue amina, fue muy amina. Estuvimos allí, disfrutamos, disfrutamos el rato que estuvimos. Y tuvimos la oportunidad también de meditar en unas cosas que aquí en el programa, pues a veces no se pueden hablar, porque no, no sabemos qué auditorio tenemos, pero allí si caía un alfiler al piso se oía del silencio que teníamos en aquel salón, de la atención tan especial de esas personas que estaban ahí. Yo les agradezco que hayamos podido acompañar al doctor y presentar su libro. Y, y, y mi exhortación es que todos los que no lo compraron, que lo tengan. Es una uh -huh. es una pieza de lectura que puede cambiar tu vida. Puede no, te cambiaría tu vida definitivamente, doctor. Unas palabras suyas sobre la actividad, por favor. Eh, yo me sentí extremadamente honrado, eh, tanto por ustedes, de tenerlos ustedes como amigos y compañeros, de compartir el testimonio, porque ustedes lo, los han vivido conmigo y han tenido la experiencia, así que comparten lo, lo que yo he hecho y, y creo en su sinceridad, me siento muy agradecido. Eh, me siento agradecido por todos aquellos pacientes de mi oficina que fueron, eh, algunos fueron con limitaciones. Otros fueron en familia, otros fueron padre e hijo, pues mucho interesante gente que fueron al sistema. Eh, eh, y personas que no me conocían, que se acercaron para saludarme y felicitarme por la participación que estamos haciendo en este programa. Así que fue muy interesante la cantidad de gente que fueron. Eh, me sentí muy eh, contento, muy profundo dentro de mi corazón, de, de ver que el esfuerzo que uno hace se nota, se deja notar y que eh, es reproducible. Tenemos que clonarnos en el concepto de amar, clonarnos. Ese es el propósito de la frase de que Dios nos, eh, hizo esta creación para que nos creamos una epidemia de amor en este universo, uh -huh. y cada día nosotros tenemos que contaminar a alguien. Ese es un es virus, virus. virus, ese es un virus bien positivo. Uh -huh. En ese sentido, esta actividad llevó a cabo ese proceso. Eh, había alegría en el corazón de la gente, estaban contentos. Ahí había gente, las preguntas generaron esperanza. Oh, sí. Vieron que había esperanza, alternativa. La persona aquella que se sentía que estaba inmovilizada, que yo le dije, lo que pasa es que todavía no has encontrado eso que tú tienes dentro de ti, lo sigue buscando afuera. Básicamente lo que le contesté, ¿verdad? Es ese proceso de estar, alguien que nos dé algo, pero chicas, si tú lo tienes, tú lo tienes, lo que pasa es que no te dejan verlo. Te quieren convencer, te programan para que tú no entiendas que tú eres un ser de amor, una hija de Dios. No hay diferencia entre usted, otro ser y yo en este universo. Todos somos iguales para Dios en la sinfonía musical. Así que me siento bien contento y, y no cuento las historias individuales privadas que cada uno me contaron, pero vi sanaciones cuando llegó una madre con un hijo que fueron, me trajeron primero al hijo para que yo lo tratara y más luego... Seis semanas más tarde vinieron padre e hijo para ellos bregar con su proceso. Y ahora los veo trabajando y el hijo entendiendo el proceso y cada uno en su proceso individual. Okay. Los vi caminando con ellos y también. Eso, eso es lo que queremos hacer en este proceso. Yo, bien, yo, a mí se me acercó, voy a la pausa ahora, director, pero a mí se me acercó esta señora que ve nuestra promoción regularmente y tiene sus libros. Y estaba acompañada de otra dama que no tenía la más mínima idea ni dónde estaba, para qué fue, ni la existencia de esto en lo más mínimo. Y la señora me lo dice, amiga mía, la traje por primera vez y ella dice, yo vengo a ver porque ella habla todo el tiempo de esto. Cuando acabó la actividad, se me acerca la señora y me dice, la que nunca había venido, y dice, ahora entiendo, porque a ella le gusta el señor y señor ni me tiene del día de hoy en adelante. Mira qué interesante. O sea, que, que la gente uh -huh. llevan a otro lo que mencionaron ahorita. Y se va multiplicando eh, las personas que no, tienen no, la No, no, yo oportunidad. escuché testimonios de los empleados del museo. Ah, sí, sí. Los escuché porque ellos estaban oyendo lo que se estaba diciendo. Y ven el programa. Ajá, y algunos de ellos ven el programa. Uh -huh. el, el proyeccionista, lo conoce ¿sabe sí. quién es usted? El que proyecta ahí, ah, okay. el que hace los trabajos. Mira, qué interesante. saludo a todos los empleados del, del Museo de Arte de Puerto Rico. Una atención súper, súper agradable. Está muy lindo eso ahí. Un, aquello está extraordinario el pueblo de Puerto Rico debería de tener la oportunidad, la tienen, de ir y visitarlo para ver todas las obras que se exponen en las distintas exhibiciones que y, tienen. Y, y damos gracias al museo porque este fue un donativo del museo de Puerto Rico que convencimos el proyecto la variedad del proyecto y nos donaron las facilidades eso es bien pues Muchas costoso. gracias a ellos y a todos los, a todos los empleados que, que allí laboran se portaron majestuosamente voy a una pausa Regreso con ustedes en breve.